Y llegó a su fin la primera edición de la Copa Campeones de Vóley Juvenil, que generó gran expectativa en el ambiente estudiantil, coronándose campeón el Colegio de Jesús. La final de la Copa Samsung se disputó entre dos colegios de la capital. Después de una semana de intensos encuentros, el Colegio de Jesús de Lima se hizo con el primer lugar tras competir contra 12 colegios de 6 regiones del país. Su encuentro final contra la institución educativa Saco Oliveros, el favorito para llevarse la victoria, fue duro, pero el sexteto azul pudo vencer al equipo rojo en 3 sets con parciales de 25-17, 25-22 y 25-23. Felicidad máxima, ya que en un encuentro previo contra el mismo colegio habían caído por 2-1 en uno de los partidos más disputados de la fecha. ¡Estamos felices, alegres! Claro, veíamos la revancha y no nos íbamos a quedar con las ganas de querer volver a perder. Y además, ellas como que estaban un poquito confiadas de que ya nos iban a ganar, pero demostramos todo. La final es lo más importante. Entonces hemos demostrado lo que somos, hemos jugado con actitud, con garra, dando todo de nosotros. Muchos de nosotros están mal, muy mal, pero así hemos jugado. El Colegio de Jesús, que tiene entre sus jugadoras a 4 seleccionadas juveniles de la blanquirroja, se llevó el laboratorio multimedia valorizado en $10,000 para su institución, además de premios personales para todas las jugadoras. Ellas recibieron la copa de Mambo Park, quien nos dio su visión sobre este campeonato. Me parece que es un campeonato de colegio muy importante para futuros. Ese equipo ojalá sale para una jugadora de selección. Me parece que es bastante interesante porque está para futuro, esa chica saliendo a alguna jugadora de selección. Eso más mejor que mi copa de Mambo Park. Entonces, eso seguimos a todos los años, me parece que bastante mejor. A nivel de ese campeonato, me parece que el nivel todavía. Yo siempre jugando a mundial, y ese todavía está lejos, pero ya poco a poco mejorar, pues. Ahí saliendo una jugadora, ahí puede llegar para selecciones mayores. De provincias, solo el Colegio Rosa Agustina Donaire de Morey, de Loreto, pudo hacerse del tercer puesto al vencer a su similar limeño Santísimo Nombre de Jesús por 3-1 con la siguiente puntuación: 25-13, 23-25, 25-17 y 25-20 en el último set. En la ceremonia también se premiaron a las mejores jugadoras en las distintas categorías, como mejor libero, que fue para Michelle García Torres del Colegio Ofelia Velázquez. La mejor recepción fue para Astrid Flores del Colegio Saco Oliveros. El mejor ataque para Erika Cueva del Colegio Ofelia Velázquez de Tarapoto. El mejor levante fue para Amy Vázquez del Colegio Rosa Donaire de Loreto. El mejor bloqueo fue para una conocida, la matadorcita Gina López del Colegio de Jesús. Y el mejor ataque para la jugadora Danae Carranza del Colegio Saco Oliveros. La Copa Mambo Park ha sido el campeonato más importante en lo que va del año a nivel escolar, ya que se ha podido ver un muy buen nivel técnico gracias a que se ha concentrado a lo mejor del vóley nacional. Estuvieron los 6 primeros puestos del campeonato del Ministerio de Educación y los campeones de ADECORE y ADECOPA. Conversamos con José Quiñones, presidente del Comité Olímpico, para que nos dé sus impresiones al finalizar el campeonato. En el resultado final, todos han mejorado, todos han compartido, hay una ilusión para la próxima edición de la Copa del 2011. Hay 3 ciudades que han pedido la sede, les puedo adelantar: Iquitos, Tarapoto y Cusco. Y bueno, la idea es que esto se fortalezca y sobre todo se rinda siempre homenaje a una persona como el señor Mambo Park, que dio tanto por el país, llevándonos a disputar 3 finales: Mundial Juvenil, Mundial Mayores y la final olímpica del 88, consiguiendo subcampeonatos y medalla de plata en estos casos. Y por lo tanto, cerrando un ciclo que hasta ahora se recuerda como uno de los mejores del deporte peruano. Esa es la idea: conmemorar a la gente que nos ayudó y nos honró como Mambo Park, conmemorar un deporte como el vóley, que es tan prestigioso y tan buenos recuerdos es para el país, y dar la oportunidad a chicas de 15, 16, 17 años que vengan
compartan una semana y fortalezcan una amistad que esperamos que continúe en el resto de sus vidas. Y definitivamente pudimos ver ese compañerismo en la final en el Manuel Bonilla, donde las chicas del Colegio de Jesús daban ánimos a las subcampeonas. Amistades que el vóley ha formado en este campeonato y que no se derrumbarán. Finalmente, tras una semana de partidos, la fiesta fue merecida y esperamos que los resultados sirvan para poder tener en la mira a esos talentos que muchas veces solo necesitan vitrinas como estas para ser descubiertos. Importante lo visto en esta copa, en homenaje también a Mambo Park y lo rescatable Chichi, es que el colegio Rosa Agustina Donaire de Morey de Loreto ocupó el tercer lugar detrás del campeón de Jesús y por supuesto del segundo lugar el colegio Saco Libero. Así es, Mariano Naranjo, además este tipo de eventos son maravillosos porque realmente están en vitrina estas deportistas en donde se lucen y se pueden descubrir nuevos valores. Así que una vez más el agradecimiento al Comité Olímpico Peruano y también a Samsung, así como al Ministerio de Educación, que gracias a ellos se ha podido realizar este evento y ser un éxito. Así es, porque lo que se busca es que el voleibol peruano pueda surgir, que encuentre una cantera para, lógicamente, nutrir las selecciones juveniles y las selecciones de mayores. Y volver a sentir esa sensación maravillosa que ya hemos vivido en años pasados con este deporte, Mariano Naranjo. Pero ahora yo quiero que me digas una vez más, ¿qué haces que todo el tiempo te veo lleno de vitalidad? Te voy a decir mi secreto, que ya no es tan secreto. Se trata Tónico Inti, contiene 17 aminoácidos y vitaminas que nada te detenga. Es que me gusta escucharlo de ti, pues, Mariano Naranjo, por favor. Y un agradecimiento especial también a nuestros queridos amigos de Montalvo Spa, pasión por la belleza. Ahora sí nos vamos, pero como siempre recordándoles también que visiten nuestra página web www.enlacedeportivo.pe. No se olviden que también estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube, estamos en todos lados. Chau. Cuídense.